Hoy se da una gran oportunidad donde se combina el bono demográfico y el fenómeno de la relocalización que nos permitiría tener crecimiento económico y empleos bien pagados. Este es el escenario internacional más favorable en las últimas décadas. Se los digo claro, para que no quede duda, 6 años más de Morena y se nos va el nearshoring. Bye-bye, nearshoring. Ustedes lo saben, los empresarios y los inversionistas lo saben. Sin la participación del sector privado en subastas abiertas y competidas, no habrá energía suficiente, limpia y barata. Despierten, no dejemos ir la mejor oportunidad que hemos tenido en una generación para impulsar nuestra economía. Hay que sacudirnos el temor y atrevernos a lograrlo, porque el mundo no nos va a esperar. Hacia adelante. ¿Cómo hacer que México siga creciendo? ¿Cómo aprovechar el nearshoring, la relocalización de empresas? ¿Cómo generar una condición para que no solamente hablemos de crecimiento económico, de inversión extranjera directa, sino que hablemos realmente de desarrollo con bienestar para los mexicanos y mexicanas? Esta es una estrategia en la que estamos trabajando de inclusión, innovación, digitalización, sostenibilidad y vocaciones productivas regionales. Es decir, hacer un mapa de nuestro país que permita poner en distintas capas la sustentabilidad, la vocación regional en términos de recursos naturales, la disponibilidad de agua, la vocación en términos de la educación y a partir de ahí generar una condición de una estrategia nacional para la relocalización de empresas que nos permita potenciar el momento histórico que está viviendo México. Para ello, evidentemente, hay que fortalecer y consolidar los proyectos legados por el presidente. El Tren Maya no solo como un tren de pasajeros, sino como un tren de carga, con las dos centrales de ciclo combinado que se están haciendo en la península de Yucatán, la entrada de gas natural a la península, el tren interoceánico que tiene un potencial enorme y los 12 polos de desarrollo que se están planteando entre Oaxaca y Veracruz, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que hoy es el principal aeropuerto de carga en la zona centro del país y que tiene un potencial de desarrollo muy importante para la zona centro, el Aeropuerto Internacional de Tulum para potenciar el turismo en el sur sureste y evidentemente la refinería Dos Bocas.